Esta semana empezó con mucha estabilidad, cielos despejados, algunas heladas nocturnas, sobre todo en el centro y en el este de la provincia, pero a partir del miércoles el tiempo ha cambiado, han llegado las nubes, las lluvias también en general de forma débil, y más o menos esta será la tónica que vamos a tener este fin de semana en la provincia de Ciudad Real. De momento el viernes nos quedamos con bastante más lluvia que en los días anteriores, van a ocupar gran parte de la provincia, especialmente el oeste y el sur. En el nordeste serán menos abundantes, aunque también podrán caer. Las temperaturas, la mínima se mantienen altas en general entre los 8 y 9 grados, las máximas bajan ligeramente, se pueden quedar apenas en 11 o 12 grados, por lo cual el abrigo va a ser más que necesario. El sábado cesan las precipitaciones, sí que todavía podría caer algo, sobre todo en sierras del sur de la provincia, Alcudia, Madrona y pueblos cercanos como Almodóvar del Campo. En el resto, mucho más estable, con nubes pero sin precipitaciones en teoría, y las temperaturas que se recuperan, sobre todo en el caso de las máximas, las mínimas podrían bajar algún grado. El domingo llegan algunas precipitaciones, sobre todo por el suroeste, comarca de Almadén, de nuevo Alcudia y Madrona. En el resto, más tranquilidad, aunque por la tarde no descartamos alguna gota en otras zonas del tercio occidental. Las temperaturas se mantienen sin muchas variaciones, pueden subir algo en el caso de las mínimas, pero contamos con unas máximas que se van a quedar bastante frenadas, muy por debajo de los 15 grados. Para la semana que viene, en principio, puede llover algo más o menos lunes, martes, después se podría tranquilizar la cosa, y quizás para finales de la próxima semana sí que haya un temporal más importante, pero esto la semana que viene lo confirmaremos.